El gas licuado tuvo un incremento de precio en sus tres presentaciones a partir del 27 de febrero, según la tabla del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, aunque es mínima, pero afecta al poder adquisitivo de los consumidores y a las pequeñas y medianas industrias, dijo Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. Es mínima la alza, pero golpea por el poder adquisitivo de los consumidores y especialmente golpea más a la pequeña y mediana industria, especialmente las pymes que trabajan con alimentos preparados, ya cocinados, y también a los panificadores, porque el que aumenta mayormente es el cilindro de 100 libras con 27 córdobas, aumenta 27 córdobas, y el de 25 libras aumenta 6 córdobas, o sea que ya ese precio anterior ya no existe. ¿Qué significa? Que el de 25 libras se va a cotizar a 436 córdobas. El de 100 libras se cotizaba en 1977.25, hoy se va a cotizar en 2004 córdobas. ¿Qué significa? Que le tenés que aumentar a este precio la entrega delivery o la entrega o el acarreo, que le decimos popularmente en Nicaragua. Lo mismo pasa con el de 25 libras. Aumentó 6 córdobas, son 436 córdobas. ¿Por qué? No sabemos. Arriola manifestó que a la población no le queda de otra que buscar alternativas ante dicho incremento. El uso del gas butano, porque es el gas más caro de Centroamérica actualmente, y también las pequeñas y medianas industrias y las comiderías, los bares, los restaurantes, las de comida rápida, van a alternarse con carbón o leña y gas. O sea, es más fácil comprar un saco de carbón o más barato para trabajar. Porque si vos comenzás y seguís utilizando el gas butano de 100 libras, vas a tener que trasladárselo a los precios, a los productos elaborados o terminados, encareciendo el plato de comida. Digamos, si antes valía 80 córdobas o 100 córdobas un servicio de comida en las calles, en las comiderías, hoy va a redondear entre 130 y 150 córdobas. Muy difícil que un trabajador de oficina, un obrero, pueda comer en la calle, sino que vamos a tener que acarrear siempre, como decimos los nicaragüenses, el morralito para poder soportar esta crisis. Noticias 12, Darlene Téllez.